La excesiva velocidad a la que iba el chofer de esta minivan no le dio la oportunidad de reaccionar y evitar este fatal accidente. Según testigos, Toribio Nina Huilca, chofer del vehículo que impactó por detrás de este camión, no solo conducía a gran velocidad, sino que también hablaba por teléfono. Eran 7 personas las que viajaban en esta movilidad. 6 de ellos eran niños que se trasladaban a sus colegios, pero lamentablemente 2 de ellos fallecieron en el accidente. La tercera víctima fue el copiloto de 31 años, quien llevó la peor parte. El hecho ocurrió a la altura del centro poblado Huancay, en la provincia de Calca. En total fueron 3 personas muertas y 4 heridos, que fueron auxiliados por los pobladores de la zona y llevados al centro de salud de Pisa. Familiares de los niños llegaron hasta el lugar para reconocer los cuerpos de los menores de 11 y 13 años. Efectivos de la Compañía de Bomberos de Pisac y la Policía de Carreteras llegaron a la zona y detuvieron al chofer que provocó este lamentable accidente.